Hola, mi nombre es Pilar Rodríguez Aranda y soy una de las conchudas. Los saludo desde Malinalco, México. Muy contenta de participar, aunque sea de esta manera, en la presentación de Abortarme, esta antología de escritoras encarnando el aborto. Felicitando a Gastón por todo su trabajo estos años en los que yo he sido de alguna manera parte y pues muy orgullosa porque me encanta toda la cuestión transgresora, toda la participación en las calles, ¿no? Estar ahí, aunque yo todavía no tengo el gusto de ir a Buenos Aires, pues algún día llegaré y ya puedo decir que soy parte de la acción cultural, literaria, underground, o no sé cómo le llamen por allá. En fin, entonces, bueno, agradeciéndoles, felicitándolos y pues compartiendo mis dos textos que participan en la antología. El primero se llama Asunto de Mujeres y lo escribí luego de haber visto la película del mismo nombre de Claude Chabrol. Una mujer pierde un hijo. En la guerra, en el cadalso, en un asalto. A una mujer no le perdonan que decida no ver nacer el producto de una noche que pudo haber sido de placer, pero ay, tantas veces no lo ha sido. Mi embarazo fue accidente. Quise sentirme viva. Usé a un hombre. Una mujer muere dando a luz, mártir. Si el hijo vive, sombra. Una mujer muere en la historia. No amaba la vida ni a sus hijos, no se amaba así. Se desangraba en la amargura. Se le conoce como pobre. Cuando aborté me sentí como vaca ordeñada por máquina. El doctor de cuarto en cuarto, de succión, raspado. Una mujer es guillotinada por ayudar a otra mujer a no dar vida, buscando sobrevivir la suya. Ejemplo para un país ya muerto, traicionado por cobardes, hombres disfrazados de moral ascética. Elegí no ver nacer una noche de inconsciencia. Tampoco hubiera querido transgredir el cuerpo. Una mujer continúa a pesar de la promesa, de la hoguera y del castigo. Un hombre escribe la ley, declaración, guerra entre aquellos y nosotras. Una mujer tiene que borrar no sus vergüenzas, sino sus errores. Sentir que volvía a menstruar fue ya un alivio. Fragmentos alrededor del aborto. ¿Cuántos poemas escribí sobre el nacimiento de mi primer ser? ¿Cuántos menos del segundo? Y ahora que aborté, ¿qué importa? Me arranqué la vida, me arranqué la carne, no me arrepiento. Pedí anestesia, no quería sentir nada, como lo sentí antes. Siempre lo odié, odié mi decisión de hacerlo, odié el no tener ninguna opción. No quiero ser solo madre. Sacrificar mi vida por otra. La abnegación es deficiente. La historia no miente. Pedí que me durmieran, pero el despertar es muy lento. Envenené mi cuerpo y sobrecargué mi mente. No puedo expeler tanta patraña. Siento una tristeza tan húmeda que mi cuerpo se entrelaza y se enreda en mis entrañas. Sonrío fácilmente, pero sin peso alguno. Me quieren chupar, me chupan. Quedo vacía, quedo muerta, quedo. Salgo de mi encierro.
Me doy cuenta cuánto tiempo paso encerrada. Es tanta mi necesidad de privacidad que me entierro entre cuatro paredes. Salgo y me encielo. Salgo y me encielo. Debo reposar mi cuerpo. Está débil. He trabajado duro. Quiero más. Soy adicta. Necesito escribir más de lo que necesito el aire. La mano no existe sin la escritura. La escritura no existe sin el cuerpo. Tomaré un baño. Gracias.